Es parte de la agenda de la semana, es parte de la agenda del mes. Es un tema que nos preocupa a todos, el narcotráfico, la inseguridad. Vamos a hablar de ello con quien fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Justicia, ministro de Justicia de la Nación, también integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares. Estamos hablando de un experto en la materia de seguridad. El doctor León Arlanian está vía Hangout comunicado con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va, María Julia Oliván? Hola, María Julia. Buenas tardes a todos. Es un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, un placer. Doctor, esta mañana aquí en Infobae, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hablando sobre el narcotráfico, dijo que la lucha contra los narcos es eficiente por parte del gobierno y que las soluciones no se agotan con poner un radar más o un radar menos. ¿Usted cree que esa lucha está siendo eficiente? Bueno, a juzgar por la cantidad y resultado de los procedimientos que estamos viendo en los últimos tiempos, yo diría que sí, que hay una acción bastante enérgica del gobierno en la materia. Sin duda que el tema es complejo porque, de alguna manera, durante un tiempo prolongado, el fenómeno se fue desarrollando larvadamente. Esto arranca, yo diría, tiene más de, como mínimo, 10 años de antigüedad, el fenómeno de instalación de la narcocriminalidad como organización criminal y no simplemente como provisión a los que consumen. Las disputas por división del mercado ya tienen una antigüedad importante y la fabricación de drogas sintéticas con laboratorios propios arranca cuando resulta mucho más barata la efedrina puesta en Buenos Aires que en México y se trasladan los carteles hacia aquí. ¿Por qué entonces, si esa acción, según su evaluación, ha sido tenaz de parte del gobierno, en estos 10 años se han logrado instalar los narcotraficantes, se han logrado mudar tal vez de los lugares a donde anteriormente se producía la droga, ¿no? Estoy hablando de Colombia, por ejemplo. Claro, se trata de un fenómeno, yo diría, de deslizamiento. Colombia ha puesto mucho dinero, mucho empeño. Además, en Colombia el problema ha llegado a tener características particularmente agudas porque está íntimamente vinculado al tema también de la narcoguerrilla. Con lo cual, allí hubo mucho dinero puesto, mucho esfuerzo en el Plan Colombia, y esto permitió que se fuese desarticulando algunos carteles y esto obligó a un desplazamiento de elementos que operaban en ese ámbito, de miembros de carteles, hacia otras latitudes. Argentina era una de las posibilidades, por cierto también Brasil, pero bueno, estamos un poco pagando las consecuencias de una gran eficacia en el combate de fenómenos muy agudos en México por un lado, en Colombia por el otro. De modo que estos temas de deslizamiento, por lo general, son complejos porque vienen con mucho dinero, tiene un poder corruptor extraordinario en el narcotráfico. Este es uno de los problemas más graves. Y también una apropiación del espacio público, que es donde nosotros tenemos que mostrar la mayor eficiencia posible, porque se instalan no casualmente en villas, allí toman mano de obra muy barata, utilizan niños y disputan territorio con otras bandas. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar con la mayor firmeza posible y tratando de romper este proceso de cooptación entre el narcotráfico y los menores. ¿Qué opina, doctor? Porque está el tema de cuando ya están instaladas en estos lugares y, por supuesto, los sectores más frágiles, más débiles y vulnerables, como son los niños, que es una de las cosas, por supuesto, que más duele de todo este negocio. Pero, por otro lado, también están los dineros del narcotráfico que son blanqueados en el país, la radarización, y también ha surgido en el debate en la última campaña electoral si sería o no eficiente una ley de derribo, tal como planteó
el candidato, bueno, ya diputado electo, Sergio Massa. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, particularmente la ley de derribo, a mí me parece que no necesitamos llegar al extremo de llevar adelante ejecuciones, por así decir. Creo que bastaría con que tuviésemos un sistema de radarización eficiente y al propio tiempo un elemento de disuasión aéreo importante como para que cuando se detecta una aeronave de la que se sospecha transporta drogas, a bajar. Con lo cual, no me parece que sea un dato esencial el tema de derribo. Sí me parece esencial clausurar o evitar la proliferación de, particularmente en el norte argentino, incluso en Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires, pistas aéreas clandestinas donde descienden aeronaves de escaso porte que traen desde nuestras fronteras droga. Esto sí me parece importante y creo que con la incorporación de nuevos radares, que es estar en curso, no es una acción difícil ni imposible. Así que hay muchas acciones que convergentemente pueden llevar a la contención de este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Además, tiene que haber otra serie de campañas, seguramente desde el CEDRONAR, en cuanto a contener el fenómeno del consumo para evitar que se siga propagando. Uh-huh. Porque convengamos que quien se instala en la República Argentina fundamentalmente al calor de un mercado que justifica su aprovisionamiento. Doctor, después del ataque fenomenal que ha sufrido el gobernador de Santa Fe, Bonfatti, también con lo que está ocurriendo en Córdoba, muchas veces se plantea el debate sobre quién es el mayor responsable, son los estados provinciales, es el estado nacional, siendo que el narcotráfico se juzga a través de juzgados federales, también una descoordinación que pueda haber entre estos estados, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto? Que la responsabilidad primaria, naturalmente, la tiene, en este caso, el Estado federal, a través de los órganos competentes con que cuenta, particularmente desde el punto de vista de la persecución penal, bueno, cuenta con fuerzas muy importantes y de alta eficiencia como gendarmería y prefectura. Uh-huh. Por el otro lado, como todos saben, se trata de delitos de competencia de la justicia federal, lo cual significa que estos organismos, llámense Ministerio Público Fiscal, como juzgados federales, en los lugares estratégicos tienen que estar fortalecidos de la mejor manera. Uh-huh. Pero en la lucha todo el mundo tiene que estar implicado. Y yo creo que cada provincia, en particular aquellas que son limítrofes en el norte del país, o incluso cualquiera de las otras donde hay grandes centros conurbanos, donde hay grandes concentraciones demográficas, tienen que emplear de un modo coordinado sus fuerzas junto con las fuerzas federales. Hay que coordinar la labor provincial con la labor federal a partir de una planificación en función del diagnóstico que se tenga y de la estadística, datos y fundamentalmente de la inteligencia criminal. Quien está en muy buenas condiciones de proveerla es, por cierto, el gobierno nacional, y esa información tiene que orientar la acción. Eso por un lado, por el otro lado es muy importante la cooperación internacional en la materia. Argentina tiene que trabajar, de hecho lo ha venido haciendo con las agencias, ya sea la agencia americana, uh-huh, ya sea con la agencia alemana, ya sea con la agencia francesa, porque sin duda, como se trata de delitos transnacionales, interjurisdiccionales, que tienen que ver con la salida o la comercialización desde Argentina hacia el exterior y viceversa, yo creo que es muy importante esta acción común conjunta con agencias de cooperación internacional.
Doctor, lo paso al tema de la inseguridad. En la provincia de Buenos Aires, después de las PASO, ha cambiado el ministro de Seguridad. Han nominado, obviamente, a Alejandro Granados. Se está hablando de ampliar la fuerza. Bueno, ¿usted cree que es necesario ampliar la fuerza, que siga habiendo focos de corrupción dentro de la policía, o dónde ubica el problema de la creciente inseguridad en la Argentina? Miren, en la provincia de Buenos Aires nosotros llevamos a cabo un proceso de reforma particularmente intenso entre el 2004 y el 2007, que consistió en descentralizar el funcionamiento policial, democratizar la conducción policial, darle tecnología, dotar a la policía del 911, que tan señalados servicios hoy están prestando, sistema geográfico de referencia para los móviles, etcétera, etcétera. Y particularmente cambios de academia y de actitud policial. Combatimos enérgicamente los fenómenos de corrupción a través de leyes que significaron la prescindibilidad de muchas personas implicadas en actos de corrupción, juzgamos, etcétera, desentamos. Ese proceso debió haber sido sostenido y mantenido en el tiempo. El haber dejado de lado los consignas o postulados fundamentales de la reforma trajo consecuencias seguramente no deseadas, pero otra vez tenemos problemas a la vista y disfuncionalidades en la operatividad policial en la provincia de Buenos Aires, y creo que de esto seguramente habrá que hacerse cargo. ¿Cómo le cae Granados? Mire, no es un tema... Fíjense, si hay algo... Yo creo que habría que despersonalizar esta cuestión y sí referirla, porque si nosotros vamos a pensar que hay algún hombre providencial para resolver los temas de seguridad en la provincia o en cualquier otro lado, estamos mal. Me parece que lo que tenemos que privilegiar es la existencia de políticas públicas de seguridad consensuadas, que es de lo que se trata. Uh-huh. Tenemos que mostrar que hay política, tenemos que mostrar en qué consiste esa política, tenemos que ver su cronograma. Ustedes me preguntaban recién si se trata de aumentar más policías, si faltan más policías. Miren, saber qué cantidad de policías se necesitan es lo mismo que descubrir la cuadratura del círculo. Es variado. Europa, la Unión Europea, tiene una media de 4 policías cada 1.000 habitantes. Funciona razonablemente bien. Nosotros no estamos en ese nivel, sino que estamos, creo que bastante por debajo de ese nivel, y progresivamente deberíamos ir ocupándonos de esto. Pero fundamentalmente tenemos que ocuparnos de ver con qué grado de eficiencia cada una de las agencias del sistema funciona. A ver, ¿cuán eficiente es la policía a partir de su funcionamiento? ¿Cuán eficiente es la agencia judicial penal? Esto es, ¿cuánto tarda en dictar un fallo? ¿Cuáles son los resultados de la cantidad de hechos que se cometen? ¿Cuánto ingresa al sistema penal? Fomentar que se haga mucho más denuncia de la que se hace. Bueno, hay cifras ocultas, negras del delito que denuncian, que demuestran que hay un escaso nivel de denuncia. Ahí en ese sentido, doctor, también se están empezando a debatir algunas propuestas de Sergio Massa sobre endurecimiento de penas, evitar que un delincuente entre por una puerta, y él le hablaba de la puerta giratoria, y salga por la otra. ¿Le parece que eso sería correcto? No, hay que tener cuidado con los mitos. Ese es un mito, el de la puerta giratoria. Yo lo que creo que hay que hacer es mostrar... Mire, les digo por qué. Porque si fuese así las cosas, tan así, no habría la cantidad de procesados. De cada 100 personas presas en la provincia de Buenos Aires, estadística del Ministerio de Justicia, perdón, de Seguridad de la Nación, 56 personas no tienen sentencias condenatorias, son procesados. De cada 100, 56 no están procesados. Están procesados, no condenados. No condenados. No condenados. Quiere decir que hay muchas personas que ingresan y no salen, si no tendríamos
este número sería diferente. Claro, pero también hay muchos casos hechos por reincidentes, ¿no? Lo que tenemos que lograr nosotros, lo que tenemos que lograr, es que funcione el sistema en el sentido de que cuando la persona es apresada porque ha cometido un delito, esa persona sea juzgada en el menor tiempo posible, se le imponga una pena y que sea pública la pena impuesta, porque de esa manera vamos a mostrar que hay un sistema eficiente. Y eso disuade, eso es prevención, mostrar la eficiencia de un sistema. Entonces, y eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tendremos que preocuparnos mucho también es ver cómo hacemos nosotros para que la cantidad de delitos que se cometen disminuya. Porque si no, esta vez es imposible desagotar una sentina con un cubo si uno no cierra el grifo. Lo primero que tenemos que ver es cómo hacemos para llevar adelante una prevención social. No todo es la prevención penal. Desde el sistema penal, nosotros, está visto, no podemos lograr que los delitos se reduzcan en su magnitud. Tenemos que trabajar en los grandes conglomerados urbanos, en donde hay una gran exclusión social, hay fenómenos de severa inequidad que producen una violencia y esa violencia se criminaliza. Luego, ahí hay que tener una estrategia de intervención, el Estado tiene que marcar muy fuerte su presencia y esa estrategia que se tiene que traducir en una matriz de intervención tiene que definir cuestiones tales como ¿qué hago con la salud pública? ¿Qué hago con la educación y la necesidad de escolarizar? ¿Qué hago con la infraestructura? ¿Qué hago con las condiciones de hábitat? ¿Qué hago con la satisfacción de necesidades básicas y satisfechas? ¿Cómo logro construir una situación, digamos, de desarrollo humano compatible con los índices del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, etcétera, etcétera? Esto es prevención social y es donde tenemos que atacar. Y tenemos identificados lugares, objetivos, etcétera, y hay todo un trabajo para hacer, fundamentalmente, en los colectivos de conflicto de mayor grado de exclusión, que son villas, asentamientos, etcétera. Entonces yo creo que hay que trabajar con un sentido de multiagencialidad. Es decir, el problema de la inseguridad es, seguramente, afecta a las agencias de seguridad que tienen que intervenir. Justicia penal, cárcel, policía. Pero también hay que hacerlo en forma concurrente con todos aquellos que son capaces de poder modificar situaciones o condiciones hipercríticas que producen una gran cantidad de violencia. Y hay que controlar mucho también la violencia institucional. ¿Las cámaras de seguridad en toda la provincia de Buenos Aires ayudarían a detectar mayor número de delitos, a que los delincuentes no haya zonas liberadas, por ejemplo? ¿Ayudaría de alguna manera? La cámara de seguridad también es otro mito urbano. A ver, no discuto la conveniencia o la utilidad en el uso, fundamentalmente para investigar los hechos, pero es dudoso que la existencia de cámaras de seguridad sirvan para prevenir los hechos, porque basta ver, incluso se ve mucho en el cine americano, por supuesto Estados Unidos está lleno de cámaras en todos lados, en los locales, la calle, etc. Pero los delincuentes se enmascaran, se ponen una media o a veces una cámara. De modo que la cámara sirve a los fines de recreación del hecho, cómo se produjo y eventualmente de investigarlo, pero no claramente de evitarlo. Doctor, por último, lo estoy aprovechando, sé que estoy haciendo, es la última pregunta. En el otro tema, usted hablaba de la reforma que usted había iniciado y la importancia, sí, de descentralizar la policía. Sí. Ahí también aparecería la posibilidad de crear policías municipales y alcaldías municipales que cubran jurisdicciones menores que la que ahora tienen los tribunales, por la importancia también de que usted decía de que se imparta justicia rápidamente, ¿no? Con los procesados y con los detenidos. Bueno, de hecho, nosotros fuimos bastante exitosos en crear la policía comunal, esto es, policía municipal
para el interior de la provincia y para municipios con una población no superior a 70.000 habitantes. De hecho, ha funcionado magníficamente bien cuando el gobernador actual quiso disolver estas organizaciones. Los intendentes resistieron y la comunidad también, y terminó convencido de que funcionaban muy bien. Son 65, están en el interior de la provincia y han venido dando una excelente respuesta. Eso, sumado a la policía de distrito que creamos en su momento, una para cada municipio, cosa que no existía, pero dependiendo del gobierno de la provincia, fue el antecedente para ir progresivamente generando o transfiriendo la seguridad hacia los municipios en la provincia. Si hubiésemos seguido con aquel proceso, yo estaría en la provincia, todos los municipios tendrían hoy sus fuerzas policiales y la policía de la provincia de Buenos Aires estaría reestructurada y sería una suerte de agencia estatal de investigación, que es el paso final de la reforma que tenemos planificada como corresponde. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV, muy, muy amable, ¿eh?